Nos vamos a ir a Italia a las 7 y 26 de la mañana, aquí 5 horas más allá, Mara. Sí, allí está el corresponsal Matías Panza para hablar de este caso del argentino que desapareció el 22 de mayo en una ruta en Italia y lamentablemente fue encontrado su cuerpo, apareció muerto. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Mara y Cecilio, te saludo. Compañeros, Mara, Cecilio, lamentablemente sí, tenemos que confirmar esta noticia. Hoy nos despertamos aquí en Italia, ustedes están despertando ahora en la Argentina con esta lamentable noticia. Nicolás Matías del Río, este argentino de 40 años que trabajaba como transportista, que se lo estaba buscando, su familia lo estaba buscando incansablemente a través de los medios, a través de las redes sociales, de los grupos de argentinos aquí en Italia, fue encontrado muerto. Esto ocurrió en el día de ayer, lo confirmaron las autoridades, a los periodistas, también a su familia, por supuesto. Es una noticia realmente trágica por todo lo que tiene que ver con este caso. Recordemos que Matías, como les decía, trabajaba como transportista. El día 22, que muy bien lo mencionabas, Mara, fue el día que desapareció Matías y fue el día en el que por primera vez, desde que había empezado a trabajar en esta empresa, manejaba solo este furgón, esta camioneta donde transportaba carteras de lujo. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era la principal hipótesis de la policía? Fue encontrada la camioneta quemada días atrás, pero no aparecía el cuerpo de Matías. Fue encontrado en Archidoso, esto es en la provincia de Grosseto, estamos siempre situados en la región de la Toscana, en Italia, muy cerquita para que ustedes tomen una dimensión de Siena, una de las ciudades más grandes que tiene la Toscana, y allí fue encontrado Matías en un acantilado. Días atrás había encontrado la policía justamente algunos restos de estas carteras, había confirmado la empresa que se trataba del mismo material y ahora lamentablemente tenemos que decir que encontraron su cuerpo sin vida. Por supuesto, es una noticia realmente trágica y por este caso tenemos que decirlo, hay 3 personas detenidas, 2 de origen turco, una persona de origen albanés. Esta persona de origen albanés, de hecho, fue detenida cuando estaba en el aeropuerto de Ciampino, estaba a punto de subirse a un avión para escaparse justamente de Italia. Allí lo detuvo la policía, lo empezaron a cuestionar, empezaron también a demandarse, a preguntarse qué había sucedido, y allí es donde surge otro punto principal en la causa, que es que el padre de esta persona, de este ciudadano de Albania de 33 años, era justamente uno de los cómplices de esta banda que operaba, porque justamente tenía una villa, una casa muy cerca de donde ocurrió el asesinato de Matías. La camioneta había sido hallada quemada. Las carteras no estaban, estaban las cajas, estaban dentro de este acantilado donde finalmente fue encontrado el cuerpo de este ciudadano argentino. Repetimos, 40 años, estaba casado, tenía a su mujer y a su hijo aquí en Italia y hoy tenemos que confirmar y dar esta noticia de su lamentable fallecimiento. Y además, Matías, hay que decir, compañeros, los escucho. Queríamos preguntarte acerca de las hipótesis, ¿sí? Un argentino que transportaba carteras por más de 500.000 euros, sin protección, un albanés con quien había tenido un diálogo previo, digo, no hay demasiada certeza en relación a cuál puede haber sido el móvil de este asesinato del argentino. Ahora, con estos 3 detenidos que hay, la policía empieza a armar el rompecabezas, que es justamente lo que se estaban preguntando. Muy bien lo decís, el día de la desaparición de Nicolás, este 22 de mayo, hace casi un mes, en realidad más de un mes, aparece la desaparición justamente porque un compañero, este ciudadano albanés, se hace pasar por un compañero de apellido Goni, le dice, tenés que llevar las carteras, en vez de a Florencia, donde se estaba dirigiendo Matías, a otra empresa. Matías llama a su jefe, que también era argentino, y le dice, le pregunta, ¿esto que me están diciendo es correcto? Y el jefe le dice, dame unos minutos que tengo que confirmarlo, y a partir de allí se corta completamente la comunicación. Matías desaparece en un tramo de la ruta, era cuando uno ve el mapa desde dónde salió y dónde fue finalmente su desaparición, son muy pocos kilómetros, es una zona montañosa, una zona engorrosa para manejar, pero era en un parque nacional, entonces allí no había cámaras. El móvil de Matías, y esto muy bien lo que remarcan ustedes, no tenía ningún tipo de geolocalización, no tenía ningún tipo de control, claro. Estaba transportando material realmente costoso, que esto también es una señal de alerta, ustedes lo dicen muy bien, y aparentemente esta banda tenía conocimiento de que Matías ese día iba a salir solo,
porque esta es una información que la decimos hoy, que no la teníamos, que justamente Matías venía trabajando siempre, había entrado a trabajar a esta empresa como transportista y se manejaba siempre con compañeros, hacía siempre las delegaciones con compañeros, manejaba él, por supuesto, pero con compañeros que lo acompañaban. Esta vez decidieron que tenía que salir solo y bueno, allí se da toda esta situación, este llamado, este arreglo, porque esto también hay que decirlo, este ciudadano albanés, que es uno de los principales acusados en la causa, es un ciudadano que estaba con una camioneta, aparentemente luego del llamado también se lo encuentra a Matías y le dice, necesito que me des una mano, se me rompió la camioneta, necesito que me lleves a algún lado, y allí es donde aparentemente se habría dado justamente toda la secuencia, Matías, ¿no? Hablamos del robo, hablamos de la de quemar la camioneta, cuando quemaron la camioneta, y luego posteriormente, por supuesto, el asesinato y la desaparición del cuerpo de Matías. Sí. Sí, Matías, ¿se sabe, bueno, viendo el cuerpo, no sé si se le realizó la autopsia, de hace cuántos días que ya estaba asesinado, si desde el secuestro, o lo tuvieron secuestrado y luego fue hace poco finalmente que lo mataron? Todavía no se sabe, todavía el cuerpo fue encontrado en el día de ayer, las autoridades no. Nosotros intentamos, por supuesto, comunicarnos con la oficina de los carabinieri, con la oficina de nosotros estamos en Roma, pero intentamos llamar. Todavía no nos dieron certeza sobre esto. Una de las hipótesis es esta que mencionas muy bien, que es justamente que lo hayan tenido secuestrado. Por eso también es muy importante en la causa el padre de este ciudadano albanés de 33 años. Este hombre tenía residencia muy cerca de donde fue el caso. Siempre estamos situados en la provincia de Grosseto. Y allí aparentemente este señor lo habría tenido a Matías y luego posteriormente se da la desaparición del cuerpo y posteriormente el asesinato. No hay certezas todavía, la verdad, que es un caso un poco engorroso porque primero por la cantidad de tiempo, lo decíamos, el 22 de mayo fue se notificó que Matías había desaparecido, ha pasado más de un mes y recién ahora se encuentra el cuerpo y todavía no hay demasiada certeza sobre cómo fue, por qué aparece recién ahora. La policía había encontrado justamente las cajas de las carteras sin las carteras. La oficina para la que trabajaba Matías había confirmado que estas cajas eran de la empresa para la que él trabajaba. Entonces hay un poco de dudas, un poco de incertidumbre, pero bueno, hoy finalmente por supuesto lo tenemos que decir, con la tristeza que recibe su familia, esta noticia, estaban buscándolo incansablemente, lo decíamos, había intervenido el consulado argentino que está aquí en Roma, había intervenido también el consulado argentino en Milán, estaban todos los grupos colapsados realmente de imágenes de Matías, nosotros hemos dado información también aquí a través de la pantalla de Canal 26, cuando habían pasado 2 semanas de su desaparición, y hoy lamentablemente, compañeros, tenemos que decir que Matías Nicolás del Río, este argentino de 40 años que había desaparecido en Italia, fue encontrado sin vida. Matías, muchísimas gracias por esta información y aquí en Canal 26 vamos a seguir contigo el paso a paso de cómo continúa esta situación y tratar de dilucidar, bueno, lo tiene que hacer la policía italiana, ¿no? Pero dilucidar qué fue lo que pasó con este argentino asesinado allí en Italia. Muchas gracias. Por favor, informaremos lo que suceda desde aquí, desde Italia. Que tengan buena jornada.